Y me da mucho gusto recibir en este espacio libre como el viento al autor de esta réplica, Germán Bernardo, de la revista Consideraciones. Te agradezco mucho, Germán, que nos acompañes. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches a Vicente, a tu auditorio, mucho gusto estar aquí con ustedes. La leí como la pensaste. Perdóname si no lo hice así, pero me saco el sombrero. Gracias por hablar por muchos, Germán. Pues sí, ahorita que estabas leyéndola justamente, estaba anotando algunos matices que no había yo pensado cuando la redacté, y son estos matices en donde de verdad se nota, se alcanza a notar el coraje, pues porque eso es lo que produce la columna de este señor, el cacho, Hasta ¿sí? el perro se enojó, con eso te digo todo, don Germán. Hasta el perro se enojó. Sí, lo siento, es un poco ruidoso el perro. Oye, Germán, ¿y de dónde sale? ¿Cómo se te ocurre hacer la réplica? Bueno, pues surge de la indignación. Es justamente, me parece lo que acabas de decir, ¿no? No intentaba yo hablar por la gente, pero sí estaba yo muy enojado. Es que el texto de Eduardo Cachia es ofensivo por donde se le mire, ¿sí? Es ofensivo por cómo piensa en la clase trabajadora, ¿no? Vaya, es que de verdad parece que se imagina a una clase trabajadora dentro de una película de Ismael Rodríguez, ¿sí? Y parece que él se imagina que en cualquier momento va a salir Pedro Infante tarareando una canción y por ahí va a salir Chachita diciendo ya vas, mujer, traes puñal. Es ridículo. Eso solamente nos indica que desconoce completamente el mundo en el que vive. Él tiene una realidad, seguramente, ¿sí? Como la tenemos cualquiera de nosotros, pero esa realidad que él tiene no corresponde a la mayoría de las personas, no me corresponde a mí, por lo menos, estoy seguro, porque yo no ni siquiera me imagino una realidad así, así como la que él plantea, en donde la clase trabajadora se mueve, ¿no? Esa es una parte de la ofensa. Otra cosa que me pareció muy ofensiva es que esta es la forma en la que vienen a pedirnos el voto, tratándonos de esta forma, poniendo en nuestra boca palabras que, bueno, de verdad, parecen de secundaria, son como pequeños albures de secundaria, son como pequeñas cosas que uno se dice cuando está aprendiendo uno a hacer las rimas para tratar de molestar al otro, ¿no? Por eso el asunto de, ¿qué es lo que sigue? ¿Neta, neta, patineta? ¿De dónde saca esas frases este señor? Oye, Germán, y Sí. creo que ellos mismos, políticamente hablando, se meten un balazo en la pata, ¿no? Un balazo en el pie, porque creo que nunca se imaginaron el repudio que causaría lo publicado en el Reforma y el repudio que generaría también que un empresario, expresidente de la Coparmex, como Gustavo de Hoyos, sugiriera leer la columna para los empresarios que pues no supieran cómo hablarle a sus colaboradores. Me lleva la chingada. Me llama mucho la atención de lo que puso Gustavo de Hoyos, codificar el mensaje. Bueno, para empezar, en realidad habría que decodificar el mensaje, ¿sí? Para empezar, el mensaje que trató de plasmar Eduardo Cacha y después pasárselo a sus trabajadores, ¿no? Porque aparte de todo, Eduardo Cacha ni siquiera es capaz de hablarnos a nosotros. Le habla a sus amigos, los patrones, para que ellos vengan a hablarnos a nosotros. Vaya, qué tamaño de ridículo, ¿no? Entonces, se inventa ahí toda una jerga extraña para que ellos, es que, de verdad, son cosas que ni siquiera me imagino. No me imagino a Gustavo de Hoyos diciéndole a alguno de sus empleados, pues ya vas, carnal, a ver, mira, ¿por qué no votas acá por tal persona? ¿Sí? Es, vaya, me parece, es el México absurdo que ellos han también cimentado en los últimos 2 años desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con una invención tras otra, con una noticia falsa tras otra, ahora ya llegaron al extremo de inventarnos un mundo a la clase trabajadora, ¿no? Una Oye, forma de hablar. Germán, no sé si viste cómo intenté abordar a Claudio X González y a Gustavo de Hoyos en Hermosillo, pero pues el decirle carnal, 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 era un burlarme de esto que avalaban o que promovían,
sí me pasé de lanza, ¿no? ¿Has pensado si te pasaste de lanza con tu réplica? Pues me hubiera gustado pasarme de lanza, pero traté de ser ser bastante respetuoso, ¿sí? Más o menos para decirle, pues es que no somos iguales, ¿no? Finalmente, seas quien seas, te trato con respeto, pues te pido mínimamente que hagas lo mismo. Y sí, claro que vi la forma en la que abordaste a Claudio X y vi la forma en la que huyó espantadísimo, ¿no? Porque tontos no son, son ignorantes, ignoran las realidades de la gente de México, pero tontos no son. Y se dan cuenta de que ya después de que cometieron el error, de que se van hundiendo cada vez más y más y más, y es que están desesperados, ¿no? Ese es el síntoma y esos son los resultados de esos síntomas. Para cerrar, Germán, ¿qué reacciones ha habido a tu trabajo, a tu réplica, a esto que publican? Desde una trinchera que debo de admitir, yo no conocía la revista, pero ¿qué reacciones has tenido? Hoy la comentábamos temprano, la vuelvo a retomar hoy porque nos haces el generoso detalle de acompañarnos en Sin Censura Nocturno, pero ¿qué te han dicho? ¿Qué has recogido? ¿Qué te dice la raza o qué te dicen tus colegas? Bueno, la revista Consideraciones ya tiene un buen rato en circulación. Empezó como una revista impresa y después dimos el salto hacia lo digital. Y bueno, siempre hemos sido muy críticos, ¿sí? En la revista. Entonces, pues los amigos han hecho comentarios graciosos, me han dicho que es un buen texto, ¿sí? Pero también lo que hemos recibido ha sido una andanada de bots, ¿eh? Sabemos que cuando algo les molesta, nos mandan a todos sus bots a tratar de fregar por donde sea, ¿no? Y en esta ocasión, sobre todo en Facebook, me parece que es en donde nos han llegado muchos mensajes, pues, de odio, que es lo que ellos saben propagar, ¿no? Y en Twitter también bastantes, pero también hemos recibido muy buenas críticas y muy buenas opiniones del texto y de la revista Consideraciones en general. Pues de nosotros solidaridad, porque creo que sabemos ya de qué se trata eso de enfrentarse a la reacción de estos personajes, pero también nuestro reconocimiento porque pues no es una réplica a la y se va, es una réplica bien pensada, bien formulada y tienes de nosotros pues nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad, si sirve de algo desde esta humilde trinchera independiente. ¿Con qué te quieres despedir? ¿Con qué reflexión dejas a la gente, a los carnales? Bueno, a los carnales, a la clase trabajadora en general, que tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque es cierto que vienen unas elecciones muy importantes. El problema es que no podemos dejar que regrese esta clase depredadora de empresarios corruptos y de políticos voraces, ¿no? No podemos, porque lo que viene después de eso, lo que viene con ellos, es un fascismo incontrolable en el país, en donde, aparte de todo, ellos vienen por lo que se puedan llevar. Van a vaciar a este país porque es lo único que les hace falta. Y ahora que saben que en cualquier momento los podemos volver a echar, entonces vienen con todo. No podemos dejar que este grupo vuelva. Y hablo, por supuesto, que no podemos dejar que vuelva ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD y esos partidos satélites que los acompañan siempre. Germán Bernardo, ¿en dónde te pueden leer? ¿En dónde te pueden seguir? ¿En dónde pueden encontrar lo que publican? Momento también de pedir el apoyo de la gente que busca espacios independientes y voces como la tuya. Bueno, obviamente en la revista Consideraciones, ahí es en donde participo con frecuencia. La revista Consideraciones, en Twitter, @consideratum, en Facebook aparecemos como revista Consideraciones. Mi Twitter es @1 germango. Muy bien, pues estaremos al pendiente del trabajo que realizan y esta es una puerta que se abre para todos, Germán. Úsenla cuando así lo consideren. Sin Censura es de todos. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos. A Lina Duarte también. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien.
Muchas gracias. Es Germán Bernardo con esta réplica al Cachas, al Vas Carnal, que es cabrona. Bueno.